triste, que sufres como yo el mal de España, y que una negación honda en tu entraña tienes clavada contra lo que existe. Tu virgen corazón vibra de saña, de santa saña, porque no tuviste lo que pidió tu amor cuando naciste. De la patria una idea y una hazaña, la general inercia fue el veneno y ha cosido tu juventud vehemente. Y de asco y de dolor yo te sé lleno, mas el futuro es nuestro y esa gente que hizo nuestra desgracia se batieron. Hermano, aquí va un oscuro en la frente, por arriba tus ojos, siempre arriba, por arriba tus ojos, siempre arriba, por arriba tus ojos, siempre arriba, por arriba tus ojos, siempre arriba. Siempre arriba, pon arriba tus ojos. Siempre arriba, pon arriba tus ojos. Siempre arriba. Hola, hola. Buenos días, amigos y amigas. Buenos días. ¿Cómo están? Tenemos que hablar de lo que pasó ayer. A ver. Este es el relato que tengo yo. Esta es la información con la que yo cuento. Cualquier discrepancia con la realidad no es mi culpa, porque yo actúo con la información que tengo. Como yo estoy en mi casa, a mí me cuentan las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer había una manifestación. Los zurdos están dejando la cagada en Mahumada por el tema de los presos políticos de la revuelta. Oye. Y los cabros estaban contra la pandemia, la ideología de género, el aborto y todo lo demás en La Moneda. Había poca gente, falta que asista más. En esa situación, según tengo entendido,
El chopper, junto con una persona de Brigada Alfa, caminaron hacia Paseo Ahumada, en circunstancias que se encontraron con un capitán de carabineros que estaba siendo agredido por una turba de manifestantes de la primera línea, frente a lo cual ellos hicieron uso de los elementos de protección personal con los que cuenta todo integrante de la vanguardia, o casi todo, integra armas de balines de goma no letales, bastones retráctiles, gas pimienta, etcétera, para defender al carabinero que estaba siendo agredido. En esa situación la turba cambió de objetivo. Entre alrededor de 200 personas atacaron a estas dos personas, serían Chopper y un integrante de Liga Alfa, los cuales recibieron con sillas, les arrojaron sillas de un restaurante cercano a la cara. Y ahí es donde se ve, ¿no es cierto?, a Chopper sangrando. En las fotos que ha mostrado la prensa, efectivamente, le cayó una silla de las que arrojaron la turba. Más que eso, no hay más lesiones que eso. O sea, a pesar de ser dos que se enfrentaban a cientos de personas, solo recibieron un sillazo en la cara. Me parece un poco, considerablemente poco daño físico para la situación. Y efectivamente aparecieron una serie de un, apareció un grupo grande de carabineros y los llevó detenidos por el uso, ¿no es cierto?, de los elementos de protección personal que llevan, que los habían usado en defensa de un carabinero que estaba siendo agredido, y iban a pasar a control de detención a partir de las 12 del día, es decir, terminando este programa. Con eso quedamos claros, ya lo digo todo. Vamos a dar inicio a este programa, pero yo, miren, yo les voy a contar, ayer no hubo programa porque ayer me quedé raja, ayer desperté como a las 12 y media. Estaba, no sé por qué estaba así tan zombie, 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 hecho mierda. Yo creo que ustedes me entiendan. Respecto de que a veces no estoy en condiciones de hacer programa, no tiene que ver con que yo esté enfermo necesariamente, ¿ya? Sino que la energía, la capacidad, digamos, de la teatralidad que exige mi personaje en YouTube, que me hace hacer, hola, ¿cómo están? No sé qué, que hoy en día, por ejemplo, no estoy muy en condiciones de hacerlo tampoco, me hace que a veces, digamos, el desgaste físico que pueda tener no me permita realizar programas. Bien, es muy demandante en términos de energía el personaje de Sebastián Izquierdo de YouTube. Bien, solo eso. Bien, vamos, tenemos pauta y voy a afinar la guitarra porque hoy día de nuevo me está quedando dormido. Me despertaron, por suerte. Bien, vamos a ver los comentarios un poquito mientras afino la guitarrilla. Ya salió libre el de Brigada Alfa, dice Alexis. El pastor Soto fue funado por feminista. Así ya se limpio, igual que la lucha libre. Chopper un grande. Lo que hicieron fue tonto pero choro. Puta, no sé. Yo, mira, Chopper no es una persona tonta, pero le gana la temeridad. Es muy temerario. Los antifas se acercaron cuando Carabineros ya tenía contra la pared al chopper. Chopper debería estar en Gap. Pastor Soto también da cara. Chopper junto ahí ves algo, dice, paralelo. Escorpiona contrata mano de obra barata nomás. Los chilenos los tienen jodidos. Ya, bueno, vamos con el chat, no sé para qué lado. Siempre el chat tiene como unas conversaciones que apenas se entienden porque uno se responden a otro y pasan como 20 comentarios entre la pregunta y la respuesta. Vamos a afinar la guitarrita. Y ves algo, era un youtuber más o menos conocido. Que.
Estaba escribiendo letra para eso el otro día, voy a terminarla. Ya. A ver. No sé, yo no pesqué a Pedro Bull, yo sabía que era una cuestión de así como para el momento. Hubo gente que le prendió hartas velas y después se olvidaron de él. Como pasa en este país, pues así son. Así son todos ustedes. Vamos con. ¿Qué canción podemos tocar? A ver. Vamos a tocar una que le gusta mucho al Chopper. Nunca le he tocado, ¿vale? Les aviso el tiro. Aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedo. No. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy. No, está mal eso, no sé. A ver. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Y dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal. En el calor de la noche, a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal. Ser fiel, fiel como el duque, feo, fuerte y formal. La la la, pa para, pa para, ra ra ra, ra ra ra. Ya sabes, feo, fuerte y formal. En el calor de la noche, plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal. Fiel como el duque, feo, fuerte y formal. La la la, la la la, la la la, la la la. Ya sabes, feo, fuerte y formal.
mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá el oro. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, no. De otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Y dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá y nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal, en el calor de la noche, plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, fiel como el duque, feo, fuerte y formal. La la la, 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 la. Ya sabes, feo, fuerte y formal, la la la, 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 la. Ya sabes, feo, fuerte y formal, la la la, 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 la. Ya sabes, feo, fuerte y formal, la la la. Ya, me salió como el pico, pero la primera vez que la tocaba, así que da igual. Eso era Feo, Fuerte y Formal, de Loquillo los Trogloditas, una de las canciones favoritas de Don Chopper. Se la cantábamos desde acá, yo creo que él debe estar en este momento paseando por los calabozos de gendarmería que se encuentran bajo el Centro de Justicia. Una verdadera paja gigante, paja gigante. Para aquellos que han estado en eso saben la lata que es, ¿no es cierto? Una lata. Y te llevan para allá y te llevan para acá y te cambian de celda cada rato. Muévanse aquí, muévanse allá. ¿Ah? Una verdadera lata. Una de las canciones que tiene Loquillo es Cuando Fuimos los Mejores. Esa es muy buena. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban. Cada noche a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Y lo mejor que llevas dentro, en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Oye, qué buena banda, Loquillo. Sí, Chopper no es de derecha, no es de derecha. No, Chopper no es de derecha. O sea, mira, a ver. Igual que los libertarios no son de derecha. ¿Qué pasa? Que los libertarios y los nazis tienen los dos el mismo problema, la misma enfermedad ideológica, ¿ya? ¿Cuál es la enfermedad ideológica de los libertarios y de los nazis? Ellos no aceptan la binariedad. Sí, está en cana. O sea, no está preso, pero está paseando por los corredores de las celdas de gendarmería en la zona segura de transición.